Media de la tarde, martes 4 de enero de 2022. Comienza Cádiz contigo. Tenemos los cielos con intervalos nubosos, estos días primaverales que hemos tenido, pues se van marchando y no se descartan el día de hoy precipitaciones débiles, sobre todo en la sierra gaditana. Así está este martes 4 de enero. Y bueno, mes de enero, suspiros, eh, ilusiones. Eh, días por vivir, días por compartir lo mejor de cada uno de nosotros y enero nos llena de alegría por todo lo bueno, de verdad que sí, todo lo bueno que nos, nos tiene que pasar en este 2022, todo lo que nos tiene que llegar, ¿verdad que sí? Vamos con la reflexión. Enero me saluda como el primer hijo que es del año nuevo. Está lleno de recuerdos por detrás y de proyectos por delante de deseos con suspiros, de olvidos hechos adrede, de risas por venir y de llantos pasados. Enero se me cae encima bien, como los años de la edad vivida, pero me trae ganas de frenar el tiempo. En enero no se quita una hoja del calendario, éste se tira entero, como en una especie de quema de lo malo y de archivo de lo bueno que contuvo las promesas y los deseos se arremolinan con la resaca del jolgorio y de las copitas brillantes navideñas, pero como son nuevas, aunque iguales que las de los principios del año pasado, se tiene la esperanza de que se hagan realidad. En esa labor es aconsejable seguir probando a amar más, a dejar de fumar cigarros, pero también otros humos malos a quitar de tu vida a la gente que te da puñaladas por detrás y se camufla, a crear cosas guapas con personas bonitas y geniales, a llorar cuando te vengan lágrimas sinceras y a reír si te entran unas mínimas ganas de hacerlo. Continúa adecuando a tus hijos para que tengan humanidad e impronta solidaria. Vive la democracia empezando por ser demócrata en lo tuyo diario, de palabra, de obra y hasta de omisión. Ten ilusión por las cosas aunque las almas negras te digan que sentirla es pueril. Evita guerras aunque parezcas derrotado. Haz deporte para tener sanos. Todos los músculos, incluido el principal que está alojado en tu cabeza. Y dale gracias a la mañana cada día que te levantes con salud. El nuevo año llegó. Que sea para bien. Seguro, no, segurísimo que va a ser para bien, querido bandolero. Y buenas noticias para Cádiz. Nuestra provincia se afianza como segunda provincia andaluza exportadora. Las ventas alcanzaron de enero a octubre un importe de 5.689 millones de euros, un 30% más respecto al mismo periodo del año anterior. Y tras meses de parón por la anulación del acuerdo entre la Unión Europea y Rabat, y el cierre de las fronteras marroquíes por el COVID y tras abonar 2.000 euros por la licencia para poder pescar cuatro pesqueros con base en el puerto de Barbate, han retomado su actividad pesquera en el caladero de Marruecos tras pasar la pertinente inspección técnica en Tánger, donde también recogieron a los observadores de pesca marroquíes que controlarán las capturas que suban a bordo de sus embarcaciones. Y la Real Institución de los Caballeros Hospitalarios. Han entregado material ortopédico a la Congregación de los Sagrados Corazones para la atención de personas que necesiten cuidados médicos por todo el mundo. Eh, sillas de rueda, andadores y otros elementos van a servir para atender a los necesitados de todo el planeta. Y seguimos en estos días de ilusión, los días de más ilusión del año, y nuestra tierra se vuelca para mantener intacta precisamente eso que nunca debemos perder, nunca tengamos la edad que tengamos, como es la ilusión, la ilusión de los más pequeñines, pero también la ilusión de los mayores. Esta mañana, desde muy tempranito, se están entregando más de 4.000 regalos en la víspera de la llegada de sus majestades los Magos de Oriente, que mañana estarán por las calles de Cádiz también desde muy tempranito. La Asociación de los Reyes Magos de Cádiz está viviendo un año más, una jornada intensísima de trabajo para que ningún niño se quede sin juguete. Regalos para niños y niñas de nuestra ciudad, eh, las familias beneficiadas y la recaudación este año ha resultado, hay que decir, similar a la del pasado año 2021. La celebración del acto de proclamación y también los actos solidarios que en los últimos meses han tenido lugar han ayudado precisamente para cubrir esta demanda. Como novedad en esta campaña se ha ampliado el cupo un año de edad hasta los 11 años. El deporte y la lectura son protagonistas también para el disfrute de los más pequeñines. La entrega de los regalos se está realizando hoy martes, como decimos, desde primera hora de la mañana, comenzando en la Fundación Unicaja para las Familias de Acogida y la Asociación Márgenes y Vínculos. Y seguimos con la magia de estos días que no falte nunca en nuestra vida. Eh, se lo contábamos ayer en este mismo programa, la cartera real ya ha comenzado. Su agenda en Cádiz, que por cierto no se lo pierdan porque va a estar en el segundo tiempo de Cádiz contigo aquí con nosotros. Bueno, pues ayer comenzaba su agenda en Cádiz, en la plaza Ana Orante, en la antigua Glorita de Ingeniero La Cierva, y también en la plaza San Juan de Dios. La ilusión de los niños y niñas por enviar su carta a los Reyes Magos es sin duda la protagonista en estos días y en estos actos que tenemos. Por toda nuestra ciudad. Este martes, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, estarán recogiendo la carta de los Reyes Magos ahí, en su trono de cartera real, en esos dos puntos, en la plaza Ana Oreante y la plaza San Juan de Dios. De esta manera se busca que las familias estén distribuidas en ambos espacios y así evitar precisamente las mayores concentraciones y además se dota también. Eh, también podemos disfrutar de las actividades tanto en el casco antiguo como en extramuros en las puertas de tierra y también tenemos nosotros que felicitar antes de marcharnos a nuestra querida y admiradísima adela del moral porque la asamblea honoraria de antifaces de oro ha acordado proponerla para el máximo galardón del carnaval de cádiz convirtiéndose en algo tan importante como la primera mujer antifaz de oro del Carnaval de Cádiz. Y también han sido propuestos Eduardo Bablé, Antonio Oliva, José Antonio Pérez, José Antonio Valdíva y Luis Vega el Purri. Así que nuestras felicitaciones a todos, pero sobre todo a esa primera mujer antifaz de oro, a nuestra querida Adela del Moral. Y ahora continuamos, continuamos con los primeros invitados de Cádiz contigo de hoy. Como siempre, nuestro querido director de la Escuela de Cine de la UCA, Bruto Pomeroy, que va a ser abuelo, amigos y amigas. Hombre, felicitaciones. ¿Por primera vez abuelo? Por primera vez ya, ya era hora, ¿eh? Ya te has ya convertido con la, en todo eh, un bah, abuelito. Tiene mucho bruto. pelo, pero también muchos años. Pues, sí, sí, si sí, todo va bien el día 12 de enero, o sea, la semana que viene, seré, seré abuelo de pues no un niño que se va a llamar Arturo. O Arturo como el de la mesa redonda. Has visto, Qué creo bonito. que vas más bien por el Arturito de, de Star Wars. Hombre, yo me imaginaba creo que va más bien por ahí. Siendo tan cinematográfico, ¿no? Sí. Bueno, bueno, y tan moderno al mismo tiempo, seguro. Bueno, pues bienvenido un año más y nos alegramos que todo vaya bien, que sea una, corti una hora cortita. Todo irá muy bien, este año empieza, vamos, el año pasado no estuvo tan mal, acuérdate vale. que el, el 20 hay que ver las cosas en positivo, pues, ¿eh? el 20 fue horrible, ¿eh? más o menos, y el 21 ya hemos ido, mejor. la gente que <laughs> ha perdido un ser querido no le cuentes estas historias, pero nos hemos ido librando y de, de pronto, pues aquí con nuestra distancia podemos estar sin mascarilla, con todo <laughs> esto tan ventiladito, digamos, y bueno, pues los que estamos vacunados, pues creo que sin confiarnos, pero que podemos... dice bueno, pues, oye, he dado positivo. Pues te quedas unos días sí, en casa tranquilamente. un poquito más leve si estamos vacunados. Toses, echas un poco de moquillo, pero, pero bueno, moquillo o bueno, los perros. Eso suena, <laughs> me ha sonado a perrillo, ¿no? Y bueno, bueno, vamos a ver que todo vaya bien. Que en el todo vaya va a ir muy bien, bien, bien. Bruta. Además de que tú no mi cumple, ya te aviso. ¿Cuándo, cuándo? 18 de febrero, para los que nos están viendo. Y siempre la primavera. Arranca el 18 de febrero, en mi casa por lo menos, casa? empieza ya a hacer buen tiempo, el bañadorcito, a la playa. Siempre me ha pasado. No, ahora con el cambio climático tendré que pasar el cumpleaños a enero. No, Pero no vamos, pues nada, estupendo. Demás. Felicidades anticipadas. Muchas gracias, ya te lo recordaré. Bueno, y viene, señoras y señores, como siempre, viene excelentemente, bien acompañado, viene con una chica jovencísima, nacida en Bejer, vive en Jerez de la Frontera, no, al es directora, o al contrario, es directora, productora, guía, guionista, nominada a un importantísimo premio, Alicia Núñez. Muy buenos días. Bueno, muy buenos ¿qué tal? ...qué alegría tenerte aquí con nosotros... ...yo vamos, además, después de escucharte, vamos, qué te alegría... Te digo, estaba jerezana, pretendiendo que Bejer se hace de mucho tiempo... de la tiempo. Frontera ¿Eh? es un lugar magnífico... ...pero, pero Alicia, pero Alicia es jerezana... ...una jerezana no le puede <laughs> estar regateando. Claro, ...lo que no. pasa es que ella tiene muchas vinculaciones pero, con Vejer... Claro. ...y Vejer y Jerez, que además verbalizas... ...y a lo mejor te puedes parecen. ...se parecen, pero ella es de Jerez de la Frontera... Exacto, ...ahora vive en baja. Madrid... ...porque el mundo profesional... ...de momento, a lo que ella se dedica... De momento está en Madrid, mm. pero aquí estamos haciendo desde la escuela de cine de la Universidad de Cádiz, todo lo posible para traerla para acá, para generar aquí un polo de crecimiento audiovisual. Una industria tan grande como tenemos. Que antes ¿no? estaba en México, ahora ya estoy en Madrid para cerquita? llegar para llegar para acá ya, nada, queda poquísimo, poquísimo. Ya, ya muy poco. Bueno, con dos niñas, a pesar de lo jovencísima que eres, dos Ay. hijas ya en el mundo. Yo creo que ¿no? tú me pones menos edad de la que tengo, pero bueno, pero <laughs> Sí, ya con dos criaturas también en el mundo. Contó para adelante. Y a con ser. una gana de comerse el mundo, ¿verdad, bruto? No, Impresionante. No, ya nos se ha lo contado está su vida a micrófono cerrado, ¿verdad? <laughs> y nos hemos quedado alucinados. ¿eh? Bueno, pero es que esta mujer viene aquí como antesala de lo que dentro de unos días, muy posiblemente digamos, que es que está nominada a los recién creados premios Carmen. ¿Qué son los premios Carmen? Pues son los premios nada más ni nada menos que de la Academia de Cine Andaluz, uh -huh. mientras los goyas son a nivel nacional, en Andalucía hemos creado los premios Carmen que tienen una relevancia y van a ir consiguiendo una relevancia alta y ella tiene una nominación espectacular de esa que mi olfato me dice que cae, pues que sí, cae seguro. Premio? Bueno, bueno. ¿Seguro? Además, además tenemos que decir también que al igual que tú eres miembro de la Real Academia de Cine Española, ella también uh -huh. lo es y también ha sido presidenta de la Asociación de Mujeres en la Industria de la Animación, de la industria de la animación Española. ¿no? Sí, también creamos, fue reciente la creación, pero digo, fue 2018, teníamos muchas ganas unas compañeras de que se visibilizara más a las mujeres, que se viera más las obras de arte que se hacen en animación por parte de mujeres y todo eso de queremos, de hecho, esto de yo contar mi historia viene muy de la mano. Componerte tú en los medios de comunicación a decirle a todo el mundo queremos las mujeres contar historias podemos contar historias y llegaba un momento y yo decía llevo años ayudando a mucha gente a contar historias que el cine es colaborativo y es maravilloso hacerlo así pero decía tío no contas mi historia esto no está bien esto no está bien a mí me hace mucha gracia... porque yo lo primero que le he preguntado siempre quisiste ser lo que eres actualmente antes de comenzar el programa y y dice, yo lo único que sé que quería cuando era una niña era contar historia. Yo no sé no sabía cómo, ¿no? Pero era contar historia. Ha bailado, ha hecho ballet, ha hecho innumerables cosas. Empezaste a estudiar audiovisual en Jerez precisamente. Me fui también, digo, estuve primero haciendo teatro, ballet en Jerez, luego me fui a Pamplona a hacer comunicación, luego a Salamanca a hacer el máster de guión, y... pero al final, digo, cuando uno cuenta una historia la cuenta de, de lo que ha vivido, iba a usar otras palabras, pero no se las podía usar, de lo que ha vivido cuando era pequeño. ¿Cuál es, cuál es? No iba a decir de lo que ha mamado. Bueno, ¿y cuándo decides que la animación va a ser tu campo? A ver, cuando uno es pequeño ve animación porque pues es como uno consume historia. Sí. Es como se presupone que uno consume historia. Lo que pasa es que ya a medida que pasaban los años. Seguía viendo animación y me seguía, yo estaba en mi cuarto a lo mejor con el ordenador, me ponía una serie y mi madre me miraba y me decía, Ali, con lo grande que tú eres, que hace viendo dibujos. Yo decía, es que me gusta, es que, es que me gusta. Total, que me gusta, me gusta cuando llegó la hora de materializar las primeras historias desde, pues eso, estudia guión, estudia... A mí se me hacía todo más natural a través de... Yo no dibujo, ¿eh? no me dieron ese don cuando lo repartieron, pero... <laughs> Pero quería que fuera todo como ilustrado y, y fui, fui muy clara que desde el último año de carrera, que ya teníamos como que ver a dónde tiramos currículum, yo tiré a ver. Ver, los de David el Gnomo, Gulliford, sí. D'Artacan, que salió atacán hace recientemente, un poco. Qué importante es que las madres estén pendientes de lo que realmente les gusta y disfrutan los niños, porque tú ahora mismo te está pasando con tu hija lo que tu madre no vio en ti. O que lo vio y se asustó. Y ahora tú lo estás viendo con tu hija de cuatro años. Cuéntanos lo que nos has contado antes a micrófono sí, cerrado. es que a, a, yo cuando era pequeña a mí siempre era como de... Que eres muy triónica, es que quita. Que Ali... yo quiero salir y quiero hablar a la cámara, y era como, quítate que hay más gente. Normal, normal en los <laughs> vídeos caseros. Pero ahora, claro, yo veo a mi hija que tiene ganas de, de contar, de vivir, ve, ve una historia, y mira, mamá, es que este personaje se pone a contarte una historia ya sola. Tú dices, fíjate que está en ebullición de la misma manera que yo estaba, a ver qué hacemos con esto. Porque digo, aunque tú digas que es importante verlo, una no tiene las respuestas como madre, al final, una constantemente aprende y constantemente se adapta. Entonces yo yo ahora reconozco en ella lo que veía en mí. Y sí, la verdad digo, ahora mismo tengo dudas y también un poco muchas ganas e ilusión en ver cómo canalizas esto y a ver dónde va. Pues Bruto y Alicia, si os parece bien, y a nuestra realizadora también, que es una mujer, ¿eh? Laura. Muy bien, hola bueno, Laura. Pues vamos a ver ese. ese, ¿cómo diríamos? Ese trocito eh, de esa primavera que siempre vuelve <laughs> con tu niña, contigo, y que está a puntito de, de, de conseguir ese, esa preciada, eh, ese preciado galardón sí. llamado Carmen. Eh. Y que esta tarde la vamos a poder ver entera, pero ahora te cuento. Venga, pues vamos a ver ese trocito de la primavera siempre vuelve. Con un delantal de colores, la abuela que todos tuvimos regaba todas las flores en un patio de vecinos. Se despertaba la alba mucho antes que cualquiera, sin relojes, sin alarma, daba igual el día que fuera. Con las artes por el mando hacía las mejores croquetas mientras inventaba las letras, las coplas que iba cantando. Primavera siempre vuelve por mucho que tarde el sol, van saliendo tallos verdes, la ropa seca mejor. Primavera siempre vuelve. Y lo hace después del frío, va derritiendo los grises. Me quiero quedar contigo. Con una aguja y un hilo que guardaba en una lata, todo tu mundo arreglaba sentadita en su butaca. Dar una cabezadita le llamaba ya su siesta, yo me pegaba a su falda. Esperando la merienda Dame pan y chocolate Que me traigan el sabor De los besos que me daban Por la noche al arroparme Primavera siempre vuelve Por mucho que tarde el sol Van saliendo tallos verdes La ropa seca mejor Primavera siempre vuelve Y lo hace después del frío Va derritiendo los grises Me quiero quedar contigo Su pelo se fue apagando la vida, dejó doler de a puchero entre tanta despedida. Aquí donde te pensamos, nuestra forma de tener, y como la primavera siempre vuelve, siempre vuelve. Primavera siempre vuelve, por mucho que tarde el sol, van saliendo tallos verdes, la ropa seca mejor. Primavera siempre vuelve, y lo hace después del frío. Derritiendo los grises, me quiero quedar contigo. Me ha encantado a ustedes también, a que sí. Qué bonita la letra, la música, la voz de Rafa Caballero, la, la guitarra y la música de ese gran músico gaditano, como es Tito Alcedo. Esa abuelita de Jerez de la Frontera que se llama cómo Margara. Margara. Maravilla, qué maravilla. Y esa niña Rubia, que es la hija de la directora. Digo. digo. Todos de Cádiz. Todo aquí, todo, todo hecho aquí. y fabricado. en Sí. Cable, ¿eh? Eh, y lo dirigió Teresa Trasanco. Bueno, estamos... bueno que la hemos tenido aquí, verdad, bruto. Claro. Que, que La admiramos un montón, una chica muy joven, muy joven. Teresa es, eh, yo diría que la alumna de la escuela de cine que a día de hoy ha Progresado más. Ella ya llegó a la escuela de cine con 15 años, con unas ganas de comerse el mundo. Brutal. Eso se nota en la gente. ¿eh? Es Taruda sí. es cabezota, y lo se en el mejor de los sentidos, ella sabe lo que quiere hacer. Se ha estado moviendo y conoció a Álvaro Ariza. Le, 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 tuve el placer de presentarles. Dirigieron hace unos meses un cortometraje con bastante presupuesto, digamos, que no es habitual. Y el propio Álvaro me dice hace un mes aproximadamente: ¿Sabes qué le voy a producir el primer largometraje? Un largometraje, Teresa Trasanco de San Fernando, como tú decías, y con ahora 20, muy pocos años, con ganas de. Bueno, yo estoy esperando. De hecho, creo que esta tarde la tendremos con nosotros a Teresa y nos contará Ana, lo que es, ella pueda contar. Es apostar seguro, ¿eh? Ya te digo. Es apostar seguro porque a la gente que vale se le ve venir. Sí, 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 se le ve sí, venir. No sí, sí, sí. hace falta indagar mucho. Y Teresa vale mucho. Pero vale mucho. Bueno, y esta tarde, ¿qué es lo que vaya a hacer? Pues mira, que se nos ha ocurrido irnos a la Casa de los Toruños, ahí en Valde la Grana, a las 6 de la tarde, y que vamos a proyectar la primavera. La primavera siempre vuelve, que es ese trabajo en formato cortometraje eh, que ha hecho esta mujer que tienes aquí, Alicia Núñez. Vamos a tener a Rafa, a Rafa Caballero. Todavía no sabemos si va a cantar a capela, ah, o porque con Tito. Tito está un poco malito. <laughs> eh, estas cosas no va a poder COVID, tener guitarra acompañándole, entonces... entonces queremos una capela o en todo caso veremos el videoclip, tendremos sí. distintos invitados, algunas sorpresas, digamos que nos irán contando cosas en torno al cine, al cine de animación, a toda la propuesta profesional que no es poca que ha hecho desde. Bueno, ahora nos contará. Alicia trabaja para una gran empresa mexicana de animación. Pero además ella tiene sus propios proyectos, su propia opinión. Ya ves que era una niña muy chiquitita que quería contar historias. Entonces, además de ese gran trabajo y maravilloso que hace para la empresa de animación, Anima en, en México. Pero luego dice: Yo voy a hacer mis propios trabajos también. Y la primavera siempre vuelve, es uno de esos proyectos. Yo quiero. Que tengamos un poquito de tiempo para que nos cuente sus nuevos proyectos. Esos que veremos el año que viene, ...dentro de un par de años porque... Yo estoy que porque me valen. cuente sus nuevos proyectos, pero yo quiero que me cuente la historia de la primavera. ...¿cómo se puede? Puede? Venga. Porque claro. esto de los nuevos proyectos, aquí una firma confidencialidad, entonces, no, bueno, pero puedo los contar cositas. Pero además, creo. se puede gafar, Bruto. Eh, <laughs> Andalucía, ciudad de supersticiones. <laughs> de la lluvia ah. de las años. Upa, eh, ciudad, bueno, no, hija, eh, es un poquito más. Región. A ver, cuéntanos, ¿cómo surgió esa primavera? que siempre vuelve. Pues a mí me gusta decir que las cosas nunca nacen como en términos absolutos, solo de una cosa. Uh -huh. Es como tienen que darse muchas. Entonces, por un lado, hablábamos de lo de mía, de la asociación, sí. que yo iba por ahí diciendo, queremos contar las historias. Y yo no contaba las mías. Eso por una parte. Por otra parte... ...justo había fallecido mi abuela cuando yo venía de México... ...que yo decía que, que antes había vivido en México mucho tiempo... ...¿cuánto tiempo estuviste en México? ...cinco, cinco años... ...¿cinco años? ...sí, y antes había estado ¿Y en Frío. cómo fueron Brito, esos cinco años? ...muy fructíferos y muy maravilloso. ...digo, empecé en esta empresa que comentaba... ...pero también a nivel personal... ...conocí al papá de mis niños... ...mi hija nació en México... ...¿mexicano? Eh, ...él es cubano... ...ah, cubano... ...me jugué ahí de, de cosas... <laughs> no. Sí, un cubano que, que quiere como loco venirse para su Aviví. Él dice que aquí se vive muy bien. Así que en esa parte, muy bien elegido, muy bien elegido todo. Pero entonces, como que traía ahí muchas cositas entre la distancia que había estado mucho tiempo. Uno vive fuera y sí se desarrolla todo muy bonito, pero la vida sigue pasando aquí y te pierdes cosas muy chulas también. Pero las cosas como son, no, no es un cheque en blanco aquí, unas cosas por otras. Entonces. ...todo esto yo lo traía ahí como en ebullición... ...y yo decía, es que quiero... ...por una parte un homenaje... ...pero quiero contar algo que sea muy mío... ...y entonces, yo creo que nos pasa a todos... ...cuando empezamos a contar algo... ...que, que tiras a tu infancia... ...que tiras a, a... ...más a tus orígenes... ...y entonces nosotros, mis abuelos... tienen una casa en el puerto de Santa María... ...y nosotros pasábamos los veranos allí... ...además una casa... Un familiar, 13 primos, nos metíamos allí todo el mundo. <laughs> mi abuela metía allí todo el mundo, daba de coma a todo el mundo todo el día, maravilloso. Y entonces ese sentimiento de eh, todos en, en tribu, unidos. todos unidos, en, unidos, en comunidad, eh, las cosas que al final todos los abuelos, seguro que nos están viendo, todo lo que siembran en unos nietos, que los nietos no son conscientes hasta que. No tienes tú tus propios niños hasta pues que. Sí, hasta que somos mayores. Hasta que pasa el tiempo, miras sí. para atrás y dices, tú fíjate, todas las cosas que he aprendido, esto que sé hacer, este interés que tengo, lo tengo porque mis abuelos me lo han sembrado. O mis padres, o todos tenemos alguna figura, pero para mí siempre mi abuela Margarita ha sido mi abuela Margarita Entonces, quería contar eso y empecé, acabé escribiendo el guión, tardé un año en escribir cinco páginas de decir voy con todo con este guión... y entonces pues empecé a hacer lo que se llama la biblia eh, en animación que tú preparas pues empiezas a diseñar los personajes eh, ...hacer los fondos cómo van a ser empiezas a buscar el estilo y en el momento que tuve la biblia como donde hay confianza dicen que dasco levanté el teléfono y fue rafa ...tú no decías que tú me ibas a hacer la canción... ...de lo que yo hiciera cuando lo hiciera... ...pues ya está, ya lo tenemos... ...y entonces me acuerdo en un bar contándole a Rafa... ...enseñándole la Biblia, le mostré el guión... ...él además había conocido a mi abuela... Eh, ...yo había conocido a su, a su abuela y a su tía... ...y tirando de todos esos recuerdos... ...me dijo Rafa déjalo en mis manos... ...y de ahí salió lo que acabamos que... ...digo lo hemos visto en formato de videoclip... ...pero la canción, la canción, Pura la letra... Vida, ¿eh? ...pura sí, vida, sí... De todos nosotros, porque sí. nos sentimos identificados es que por todo lo que has siento, contado. Siento que, que eso que se ve y, y cualquiera que ha estado en el sur o no sur, pero creo que especialmente los que seamos del sur mmm, apela mucho a lo que hayamos vivido. Esa uh -huh. silla del videoclip que estamos viendo, esa abuela con esos trajes que llevaban en verano, mi abuela fresquito, es que, ¿verdad? fresquito <laughs> con esos estampados, uh -huh. esa. Uh -huh. A mí me parece que, digo, de hecho, esos estampados de flores eh, que aparecen en animación, yo me acuerdo a la diseñadora de personajes diciéndole, mira esta foto de mi abuela, mira estos modelitos, me acuerdo que le pasé también de María Galiana, le pasaba también de referencia fotos. que a mí me, aunque ahora ya viva en Madrid y tal, ella, ella que aquí. encarna mucho a la, es que es aquí. A la abuela aquí. ¿Verdad que claro sí? Que sí. Pues... Bueno, pues qué bonito lo que vamos a vivir esta tarde en los toruños. Todo el mundo puede... Ir para disfrutar de esta tarde maravillosa? Todo el mundo debe ir. Define, Hay sitio debemos. para aparcar sin ningún problema. No te cobran como en otros sitios. ¿Sabes? Ahí en de la puedes dejar el, sitio, el, el coche donde quieras. Vas a la casa de los Toruños, ahí en de la a las 6 de la tarde, que es una horita buena, todavía buena. no anochecido. Eh, todos con nuestra mascarilla puesta, las puertas abiertas, las ventanas abiertas. Una sala de proyecciones espectacular con un proyector que lo va a ver Alicia dentro de un ratito, nuevo, grandote, que proyecta de maravilla, un audio espectacular. Nos sentamos todos separaditos para que nadie nos toque así. Espacio mano, mano. Es suficiente. Llevo material de cosas del proceso para sí. que la gente vea cómo es el proceso cuando se crea Qué animación. No, no. Entonces hay Qué material que se ha visto muy poquito, poca gente lo ha visto. Sí, y lo vamos a disfrutar. Es libre y gratuito la audiencia. Entonces, gaditanos que nos estamos viendo, que estamos disfrutando, esta tarde, ¿dónde nos vamos a ver? Con toruños. toda la familia, con toda la familia, ¿eh? a las seis de la tarde, hombre, claro, claro. Que sí. claro, claro, bueno, y a los que no conozcan todavía a los toruños, hombre, qué espacio más. Hombre, hay que vengar un ratito precioso. antes que se dé una vuelta por, por todo ese parque metropolitano uh -huh. ...del la Alga y de los Toruños, que se, vamos, yo que vivo como tú sabes en Puerto Real, me lo andando, me voy, me paso el puente tú eres de madera, un innato, llego, ¿eh? hombre, claro que sí, vamos, que es, que, es que no sabemos lo que tenemos y si lo sabemos, usémoslo... vamos a disfrutarlo. Cita. A las 6 de la tarde los toruños vamos a ver. Además, tú decías, hoy hace un día primaveral, la primavera siempre vuelve. Vamos a verlo esta tarde. Nunca mejor dicho. Sí. Bueno, ya se nos ha ido el tiempo, pero wow. lo que tú decías antes, bueno, algo que se pueda saber de los próximos. Proyectos, proyectos propios. Eso, ah, propios. proyectos propios. Va a tardar todavía sí. porque como estábamos hablando, la crianza son muchas bolas en el aire, pero ya está ahí en proyecto. Un siguiente corto para algún día terminar una trilogía con respecto a la misma temática que la primavera. Eso es lo que tengo en la cabeza. Luego mmm, puede que otro día venga y diga, oye, que esto nunca lo pude hacer. Pero mmm, yo ahora mismo en mis proyectos quiero que esto sea una trilogía, que tengamos a otra abuela de fondo y que haya otro proyecto ahí. No voy a contar más porque Dios se me. Como Oye, tú esto, dices, vamos, vamos esto, a tocar madera aquí. Esto que... me está oliendo tres piezas. Esto me está oliendo a largo. Imagínate, dentro de unos mm. años unimos la, ensamblamos las tres piezas con una temática hasta cierto este punto ¿eh? y lo convertimos en un largometraje. Oye, ¿me lo vas a producir? Hombre, claro que sí. Ya, estamos, con ello. ya estamos, ya, ya, ya estamos. Está hecho. Bueno, bueno, eh, tú sabes mucho, Bruto. Tú sabes Déjame que mucho, te diga 30 dime, segundos. A ver, cuenta. Iván Mulero, hasta ahora no nos suena, pero dentro de poco le tendrás aquí. Sí. Director de cine eh, catalán que empieza a rodar a partir del día 8 de enero una película de género, de género fantástico, porque cuando te diga el título vas a decir, claro, de género fantástico, en toda la provincia de Cádiz. ...todos los rodajes van a ser Cádiz Capital... Zara sí, de los Atunes, bueno. etcétera, etcétera... ...la película, ¿cómo se titula?... A ver. ...Vampiras... Uf. ...sangre, con suena, suena a sangre... Y empieza a picotear por aquí en el cuello... Ay, ay, ...esos dos puntitos rojos... ...que bueno, tanto bueno, nos gusta... ...pues ya estamos deseando de, ver a esas vampiras... ¿eh? ...por la provincia de Cádiz... ...pues a Iván Mulero y a su equipo... ...le tendremos en breve con nosotros... ...bueno, ¿habéis ya escrito vuestra carta... ...a los Reyes Magos?... Que vienen mañana por la noche, sí, la había yo escrito, sí, yo sí, sí. a ver qué le habéis puesto, Pues habéis mira, yo es que bien? antes me dolía mucho porque dices, tú decías al principio, <laughs> juguetes para nuestros niños, evidentemente que los niños no se quedan sin juguetes, pero los papis también, porque yo sabes que yo colecciono juguetes desde niño hasta nuestros días, o sea, yo cuando escribo la carta a los Reyes Magos, que la escribo todos los años, siempre pido, bueno, quiero cualquier juguete, no es que... <laughs> juguetes. ...que me gustan a mí y los que me recuerdan a mi infancia... Es, has este? de, ...de series, pues mira, yo soy coleccionista... ...de una serie británica que se llama Thunderbird... Uh -huh. ¿eh? ...que era, eran muñecos articulados con hilos... ...los más viejos que nos estén viendo se acordarán... Bueno, habían así con los cabezones como siempre, yo los como los títeres, y ahí, ¿no? ¿De la ...sí, eso es sí 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 pues uh -huh. una y serie de televisión que en, en Reino Unido son famosísimos uh -huh. ¿eh? lo hacía un hombre que lo hacía un hombre que ya murió ...Gary Anderson y ese tipo de muñequería que hay que traer la siempre o de Japón o de, Ahora, aquí o de la Reino tenemos Unido en Cadi, ¿eh? los títeres de la tianorica. no pero no los que yo uh -huh. Ay, ...que a mí me bueno, gusta mucho bueno, los títeres de bueno, me, bueno un lugar donde ir es el Museo del Títere de Cádiz, pues sí. que cuando voy siempre no hay nadie dando vueltas por allí. Hay que potenciar un poco es el Museo o el Museo Litográfico. Son dos museos que están en los arcos de Puerta Tierra. Maravilloso, el Museo Litográfico, Museo de los Títeres. Uh -huh. eh, que el hombre de la banda del Mirlitón... fue el que había comenzado, ¿te acuerdas? No me acuerdo sí, sí. cómo se llama, es el que donó o le compraron, digamos, esos, esos muñecos títeres. son magníficos. Son dos lugares maravillosos. Que lo tuvimos aquí con nosotros también precisamente. Sí. Somos la banda del Mirlitón. ...el saludo a esta Hombre, tiene que ser. Pues fíjate, si yo soy, soy ya medio mayor, este hombre tiene que estar ya medio podrido, con todo el cariño del mundo. O sea, porque yo no, le veía quién, de niño en la televisión de, de Blanco de y Negro. Lo compró. Bueno, se nos ha ido el tiempo, bruto. Que te lo echen los Reyes Magos, ¿eh? Venga, por favor. Bueno, eh, ahora va a venir la cartera real. Y también tengo por ella a alguien esperando. Y en tu carta de los Reyes Magos, ¿qué has escrito este año? Pues quería los cómics de Lola Vendetta que si tenéis la oportunidad alguna vez, lo que están muy divertidos. Y quería también un teléfono que a ver si cae o no cae nuevo, porque el mío tiene seis años y va a regularillo... De esto que te quedas sin batería enseguida, entonces a ver si yo espero haberme portado muy bien. ¿El iPhone 15 o algo así? Ya. No, digo yo no. No hay no que, que decir marca, publicidad, Pero no. El 15 que Hoy <laughs> te llevas no, comisión Por pues eso lo he pedido no, no, para ver cuando para... me lo traen, no, después que te lo traigan. Ibai, no, no único... Ibai ya no va a ser. Te muy bien. Que Ibai ya no va a ser el único que se ve comisión de... Claro, me voy claro. anunciando. Tomé las uvas por segundo año consecutivo con Ibai. Yo también. Pero no me gustó tanto como el primer año. Ya me pareció. Esto daría mucho para hablar. Tú no te has portado pero muy bien este año. Ramón eh? García. Ha sido un poco travieso. Bruto Pomeroy. Me chirriaba un poco, era demasiado convencional. Yo esperaba una cosa más rupturista, por eso te pones a buscar en, en Twitter a, a Ibai Llanos y de pronto le ves con, con Ramón García, al que quiero mucho, pero cada uno en su casa. Claro. Pero juntos, por muy bilbainos que sean, como que no. Pero pues si igual ahí no es la ruptura, que no te lo esperabas para nada y de repente... No. Bueno, yo que sabía, 15 días antes ya sabía claro, que iba a estar claro. Ramón García. Claro. Bueno, claro, pues acostaros pronto, ¿eh? Acostaros pronto, no hacer trampa queriendo ver a los Reyes Magos, que os conozco. Sí. ¿Eh? A dormir un pronto, un pronto. A dormir del tirón y que os lo pongan todo porque os lo merecéis. Muchas, ah. gracias. Muchas gracias. Mira lo que os dice. El Tú no les con, no has contado lo que has pedido. No, 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 secreto, secreto. <laughs> Mira lo que os dice el cartero, uno de los muchos carteros reales que están repartidos por todo el mundo. A ver qué nos dice. Hola, queridos niños y niñas de Cádiz. Soy el cartero real. Soy el encargado de llevarle vuestras cartas a los Reyes Magos de Oriente, a Melchor, Gaspar y Baltasar. Si aún no la habéis preparado, escribidla y enviádmela, que yo se la haré llegar a los Reyes Magos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues que tengáis un feliz año 2022. Que seáis muy felices. Y nos vemos pronto. Adiós, adiós. Le esperamos, le esperamos, Rey Melchor, en nuestra casa dejaremos los zapatitos limpios y todo preparado para los camellos, para el Rey Melchor, Gasparo Baltasar. Y ahora lo que sí nos vamos es a publicidad. No se marchen porque viene en persona un cartero, una cartera real. No se lo pierdan. Contigo, con todos ustedes desde la más gaditana. Seguimos en estos días de tantísima ilusión, señoras y señores, pero no solo para los pequeñines, también para los mayores, ¿verdad, bandolero? Cuéntanos. El de Rey Mago es un oficio que solo exige trabajar un día al año. De ahí aquello que sale del humor del sur de trabajas menos que los reyes magos. Pero su cometido lo cumplen bien, no sin alguna que otra desilusión en forma de regalo que no llegó. Pero siempre es bueno procurar, por parte de esos reyes, convertir tal ausencia del regalo en una lección de vida para enseñar a entender a nuestros pequeños que no todo se logra en la vida y que con paciencia puede llegar lo anhelado. Pero si ese oficio de Rey Mago es genial, no se queda atrás el de Cartero Real, porque es la figura que en estas fechas recoge la tromba de ilusiones que salen a granel de los corazoncitos ilusionados de los niños y niñas. Esa es una inundación de deseos y resumen de lo que esos pequeños ojillos han visto desde hace unas fechas en escaparates, anuncios y atractivas ofertas de todos los colores. ¿Puede haber, pues, algo en la vida que contenga más esperanza e ilusión que esa carta que recibe el cartero real? Esos son los primeros deseos que todos recordamos hemos tenido de pequeños porque era ver por primera vez la posibilidad de hacer realidad un sueño en forma de juguete, objetivo deseado o meta anhelada. Esa carta pesa mucho, porque muchas son las ganas de los niños y niñas de que se complete ese recado que dan, y de que no se le quede nada sin tachar de la lista a ese mandaero real. Así que la responsabilidad de este es gigante, más de lo que puede parecer. Ese cartero tan especial es un enviado clave y tiene todas las miradas de ilusión y esperanza clavadas en el cogote para que no se le ocurra fallar en ningún pedido. Y es que resulta que esos encargos se convierten en ineludibles porque son transfusiones urgentes de ilusión en vena. Comida para el hambriento de alegría y agua para lágrimas de felicidad en las casas. Así que recojamos ese aluvión de palabritas escritas con la inocente tinta que sale del primer bolígrafo con el que se anotan los primeros anhelos de la vida. Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. He intentado no enfadarme con mis hermanos. He obedecido a mamá y a papá. Las notas del colegio son mejores que las del año pasado. Pero vamos, seguiré esforzándome. Y como me he portado tan bien. Este año pido que me traigáis, bla bla bla, bla bla bla, bla bla. Así empiezan cada año las mágicas y hermosísimas cartas que escribimos a los Reyes Magos. Unas las echamos en los buzones de los Reyes, otras nos ponemos en cola para con muchísimos nervios, también con mucho miedo. E ilusión entregarlas a unos seres mágicos que llegan a nuestra tierra y nos esperan en nuestras plazas, en nuestras calles, y son los carteros, son las carteras reales que forman parte de ese mágico séquito de su majestad en los magos de oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y le damos, pues, eso, nuestras cartas llena de ilusiones, llena de nuestros deseos, los deseos de nuestros corazones, de los más pequeños, pero también de los más grandes. Y en Cádiz Contigo somos súper afortunados, súper privilegiados, porque uno de esos carteros, una de esas carteras reales acompañada de su paje... Ha querido pasar por nuestro programa para contarnos cómo está siendo este año. Cartera Real, querido Paje, sean ustedes bienvenidos a Cádiz contigo. Muy Muchas gracias. Buenas tardes. Eh, bienvenidos, además somos millonarios en este momento por tenerles aquí con nosotros. Pues la verdad es que hemos buscado un huequecito en este día tan, tan, tan señalado. Hoy es el último día en el que estamos recogiendo las cartas. Estaremos en San Juan de Dios y en la Plaza Naorante, en la Antigua Glorieta Ingeniero la Cierva, para recoger las cartas de todos los niños y las niñas que quieran acercarse a traérnoslas. Hoy es el último día, así que el hay, último, que, hay que, que ponerse un poquito las pilas. Empezaste el domingo pasado. ¿no? Empezamos el domingo, sí, recogiendo también en los mismos sitios. Hemos estado atendiendo a los dos buzones como hemos podido. En unos hemos estado, he estado yo. Y en otros hemos mandado a un paje un colaborador especial que ha nombrado. han nombrado los Reyes Magos. Para que puedan estar dos buzones mágicos, que son dos buzones mágicos, en los que las cartas entran y tal como entran allí ya se mandan a los reyes. Hay unas tecnologías nuevas, unos buzones mágicos que se escanean las cartas y ya le llegan a los ordenadores de sus Majestades. Qué bueno, claro, la, la, los avances tecnológicos, claro, claro, ¿no? Exacto. También llega a sus Majestades los magos de Oriente. Empezaste eh, cartera real y paje. El, el pasado domingo. Entonces la cartera real no lee ninguna carta de los. Mira, niños? yo tengo el cometido por los reyes de que no pasa nada si las leo. Uh -huh. Pero mi cometido no es leerlas. Mi cometido es ver si las mandan correctamente. Los, los reyes saben muchísimos idiomas, incluso saben leer la ortografía de niños que no saben ni escribir, porque para eso son mágicos. Uh -huh. Pero sí que es verdad que yo tengo que ver si efectivamente pues están bien escritas, están bien redactadas. Si hay alguna cosa que yo vea así que está un poquito regulín, se pueden corregir en el momento, yo tengo un lápiz mágico allí que allí mismo sobre la marcha los vamos poniendo, incluso hay juguetes que se le olvidan a última hora y allí mismo lo podemos uh -huh. poner, no pasa nada. Podemos mandar deseos también en las cartas. Entonces, en ese sentido no hay ningún problema. Hasta ultimísima hora podemos atender los buzones, que es nervio nervioso también. Nervio. Yo estoy muy y nerviosa. el paje está nervioso. ¿Cuál es el papel del paje? Nosotros nos dedicamos a ayudar a, a la cartera en este caso y mmm, entregamos algunos regalos. De, primero, antes de que vengan los reyes, entregamos algunos sobres de que nos dan, nos ha dado los Reyes Magos, unos regalos para los niños, que dentro tiene la ilusión de la Navidad. Detrás tiene una historia de dónde de viene y qué es lo que tiene dentro de esa carta, o ese sobre, y se lo entregamos a ese niño con sus respectivos caramelos. Eh, tiene que ser precioso, cartera real y querido paje. Eh, tú estás sentada, sentada ahí en ese trono, ya sea en la antigua colorita ingeniero La Cierva o ya sea en la plaza de San Juan de Dios, y, y ver con la cara que se van acercando esos niños hasta ti, ¿verdad? Con ilusión muchos con miedo, yo sí. me acuerdo que yo tenía miedo cuando sí, sí. iba con mi padre o mi madre a, a los Reyes Magos entregarle la carta y me cogían en brazos, me sentaban en sus rodillas, ¿no? ¿y ¿Tú qué sientes, cartera real, cuando ese niño o niña llega a ti y lo sienta en tus rodillas, sí, no? Sí. Y, lo, bueno, y te mira con esos ojitos así, sí. mirando hacia arriba. Mira, eh, me ha tocado vivir un año en el que las medidas COVID uh -huh. no nos permiten pues acercarnos, que aunque nos acercamos, pero tenemos mucho cuidado, estamos constantemente con el gel hidroalcohólico para poder medio atender a los niños. Pero sí que es verdad que, que cuando llegan, pues la ilusión que traen en los ojos, ese, esa, ese brillo que tienen en la mirada, eso es irrepetible. Es un momento mágico y desde aquí, pues yo quiero transmitir la, el agradecimiento por dejarme. Eh, tener esta responsabilidad, pero también tener esta, este privilegio de poder ser eh, la encargada y los encargados ellos también de, de atender todas las peticiones y llevárselas a los reyes, eh, es un momento mágico. Sí que es verdad que vienen algunos, sobre todo los que son más pequeñitos, porque el año pasado mm, se vivió de otra forma, que no han podido vivirlo, entonces los más pequeños hay algunos que se sí vienen con un poquito de, de miedito. Pero bueno, nos acercamos, entablamos un poquito de conversación, ayudamos a los padres también para que los padres también los acompañen, para que no se vean ellos solos, e intentamos atenderlo como, que, como podamos, para que sí. ellos se sientan cómodos. Pero es normal, es normal que, que algunos sientan ese, ese recelo, ese miedo, pero lo que te comentaba, eh, el brillo que tienen en, en esos ojitos, aunque vengan con mascarilla, porque. ...la mayoría es verdad que han venido con mascarilla... ...aunque sean pequeños y no tengan que llevarla... Eh, ...en ese sentido las familias están, están teniendo... Un, un, ...una responsabilidad y, y una... ...atenderlos a ellos en ese sentido de, de la salud... ...pues encomiable. ¿La cartera real no nació cartera real? No. ¿Fue niña chica también? Claro, claro que sí. <laughs> ¿Y cómo era aquella niña chica? ¿Soñó alguna vez con ser la cartera real? Pues... Eh, cuando te nombran cartera real, tú no lo sabes, porque cualquier cartero real o cartera real puede ser cualquiera, sí. cualquiera que verdaderamente los quiera y lo desee con toda su fuerza. Eh, yo, de pequeña, era una niña normal que he nacido en una familia con muchísimos hermanos y que he nacido, pues he tenido la inmensa suerte de que mi familia ha vivido muy, muy, muy intensamente el Día de Reyes. Mi padre, el Día de Reyes era para él lo más. Imagínate con diez hijos que tenía atender, ¿no? Que los reyes pudieran mm, ayudarle. ¿Cómo eran a... esos zapatitos colocados? Bueno, no, no poníamos nosotros los zapatos porque los reyes, sabes que como ten, eh, tenían tanto trabajo en mi casa, uh -huh. no poníamos zapatos. Los, los reyes ponían las chucha ahí directamente donde donde entrara. ¿sabes? Pero sí que es verdad que se portaban los reyes súper bien, súper, súper bien. ¿Y no hacíais trampa, podíais dormiros, no queríais levantaros para ver a los reyes magos no. cómo colocaban los regalos? Estábamos, yo recuerdo que, que eso lo, habrá, lo habremos hecho todo, de intentar quedarnos hasta última hora para ver si podemos ver, pero siempre, siempre, siempre terminábamos quedándonos dormidos y que los reyes pudieran poner los pudieran ponerlo regalos. Siempre, todos los años. Mira que esperábamos hasta última hora, pero nada, no, no había forma. Los reyes son mágicos y esperan hasta que estemos dormidos. Pues sí, mágico. Ojalá que todos los deseos y todas las ilusiones se hagan realidad en esa noche, en esa mañana mágica del 6 de enero. Bueno, pues dirígete a todos los niños y niñas que te están viendo en este momento eh, para que sepan que hoy es el último día en el que pueden entregar las cartas. Pues yo animo a todos los niños y a las niñas de Cádiz y de que, se, y si son de fuera de Cádiz, no pasa nada, también pueden venir. Hemos atendido a, mucho, a muchos niños que han estado este, estos días en los cruceros y tal, y se han acercado. Y pues le animo a que hoy es, que le, que es el último día, se acerquen a, la, a los dos puntos que tenemos de recogidas de cartas, en la Plaza de San Juan de Dios y en la Glorieta Ingeniero La Cierva, la actual Ana Orantes, a que vengan a traer eh, sus cartas. A los buzones mágicos, porque aunque sea última hora, esos buzones le mandan la carta súper rápido a los reyes y seguro, seguro, seguro que si los niños se han portado muy bien, atenderán todas sus peticiones. Pues que lleguen muy bien las cartas de los niños y niñas gaditanas. Gracias, cartera real. A vosotros. Y gracias, paje. Hasta, sí. hasta siempre. Y a ustedes, señoras y señores, hasta mañana que estarán con nosotros sus majestades, los magos de Oriente. No se lo pierdan.